¿Qué tal? bienvenidos, bienvenidos un día más a Mundo Natural, su espacio de salud y de bienestar media hora por delante en la que les eh, proponemos que entre todos eh, las eh, recomendaciones y explicaciones de Adrián, las recomendaciones y explicaciones también de nuestro doctor Consigamos saber cómo podemos reforzar el sistema inmunológico, algo clave no solamente para lo que tenemos hoy en día, sino para muchas otras patologías, virus, bacterias que pueden estar fuera o dentro. Eh, eh, bueno, pues amenazando nuestro bienestar cómo la alimentación, cuáles son esos micronutrientes que nos ayudan a estar más fuertes, cómo funciona todo el sistema inmunológico. Alguna vez nos lo ha contado Adrián y el doctor, cómo es complejo, están todas las partes de nuestro cuerpo, va de menos a más y tiene un trabajo muy de cadena, ¿no? cuando falla uno, va el otro, el otro, el otro. Yo lo explico muy de andar por casa, pero ellos están cansados. Pero aunque estemos cansados de explicárselo, yo creo que es un tema principal y y, y casi casi un cimiento que ahora tenemos que fortalecer más que nunca Adrián González director de comunicación de Mundo Natural ¿qué tal bienvenido qué tal Lucía muy bien gracias es muy complejo eh, el doctor no lo, seguro que nos no lo va a contar eh, luego nos vamos en, en, el, en el tema del día vamos a hablar de cómo ciertos minerales pueden ayudarnos al sistema inmunológico pero claro cuando hablamos del sistema inmunológico hablamos de hígado y lo situamos la función hepática del intestino y lo situamos, pero cuando hablamos de sistema inmunológico eh, es casi imposible situarlo, ¿no? Es que hay muchos, muchas células, muchos tejidos, muchos órganos, muchas secreciones uh -huh. que están dentro de ese gran sistema inmunológico, entonces eh, está distribuido por todo nuestro organismo. Y eh, está bien estructurado en barreras inmunológicas. La primera barrera inmunológica son la piel y las sí. mucosas, con los anticuerpos que hay ese nivel. La segunda son los macrófagos, células del complemento, los linfocitos natural killer. Y ya la tercera barrera está compuesta por los linfocitos. Cada uno tiene una función de contener, y por eso está muy bien estructurado. Pero ojo, Lucía, que también hay barreras fisiológicas. Ya que muchas veces no lo tenemos en cuenta, como es por ejemplo las lágrimas, mm. el estornudo, la tos, el ácido clorhídrico del estómago, también, el vómito, la diarrea. Bueno, claro, son excreciones. Esas son formas de nosotros desprendernos también de, lo, de, de los microorganismos que nos pueden estar eh, causando eh, mm -hmm. muchas complicaciones. Pero hay una parte del sistema inmunológico que para mí es muy olvidada. Y más bien está relacionado con unos organismos que viven con nosotros, no le prestamos atención, no hablamos casi nunca de ellos y somos culpables también nosotros a ver. de ese silencio, que son los parásitos. Ah, bueno. Pocas veces hablamos de los parásitos. La gente me ha olvidado, ¿no? Y el 80% de la población está expuesto ¿Tanto? a los parásitos. Por ejemplo, vienen muchas veces personas que te dicen: Estoy perdiendo peso y estoy comiendo como una lima, no hay una causa aparente para que yo pierda peso, mm. pues piensa que los parásitos que tienes en tu interior se están quedando con tu comida y tu organismo. Y con tus, los nutrientes no también. Lo, exactamente, y tu organismo no lo está aprovechando. Es, tengo carencia, de, de, en la analítica me dice que estoy mal de hierro, que estoy mal de y calcio. Y me alimento bien. Y me alimento bien, no sé qué está pasando. Piensa que los parásitos se pueden estar... Eh, eh, de forma oportunista, mm. quedándose que con tu alimentación. La tripa distendida, eso es otra cosa. Muchas veces nos dicen, es que la tripa la tengo muy hinchada todo el día. Cuando tú ves eh, eh, niños con parasitosis y que, sobre todo, ves las fotos de los niños de África y países en vía sí. de desarrollo, ¿qué ves? Una tripa muy protuberante. Pues son los parásitos que están detrás de esta situación. Tengo mucha migraña. Las alergias cada vez son más fuertes. Sí, sí, y a, to a todas horas además. Pues piensa que pueden estar los parásitos detrás de esta situación, porque nuestro organismo, para desprenderse de los parásitos, le inyecta histamina. Pero claro, un parásito es una lombriz que muchas veces tiene este tamaño, pero puede tener hasta dos metros viviendo en el intestino. Pues los macrófagos no se lo pueden comer. ...o directamente no se lo pueden comer... ...porque una célula microscópica... ...no puede luchar contra un parásito de 3 centímetros... ...parece, parece evidente... ...entonces sí. ¿qué, ¿qué hace la célula?... ...pues nuestro sistema inmunológico... Les, ...lo bombardea con histamina... ...porque la histamina le produce... ...que se vaya cayendo a pedacitos... ...y así es que se lo puede comer... ...lo va comiendo. troceando... ...lo va troceando... ...pero claro... Hasta que troceas un parásito de 3 centímetros, ¿A te lleva estás este, fabricando ¿no? histamina como una campeona. Ya. ¿Y eso que está provocando? Pues mucha alergia claro. y mucha migraña. Entonces, las personas que tienen esos problemas de migraña, de alergia, revisar también los parásitos: Pedirlo problemas al de la piel, piel eh, áspera, piel seca, pelos también eh, como, ¿Quebradizo? como quebradizo, pelos que rompen, como paja, ¿eh? que no se, mm. son pelos eh, muy, seco. muy secos pues piensa que los parásitos están comiendo la nutrición de tu pelo. Entonces, fíjate cuántos. Pues son síntomas bastante habituales. Hombre, no te he dicho nada que haya que ir a buscarlo a la luna. No, no, absolutamente. No, no, aquí con los terrenales, con los que tenemos los pies en la tierra. Entonces, para eso es muy importante también que nosotros trabajemos los parásitos. Para eso vamos a proponer un suplemento, uh -huh. es interesante. Venga. Se llama Parasifin. Uh -huh. Parasifin... Es, una, ...es un suplemento en cápsula, como puedes ver ahí... ...mira, puedes ver el, 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 ajo, el ajo, es un componente fundamental... ...el ajenjo, el clavo, la semilla de la calabaza... ...entre ellos tienen la función de crearle ambiente hostil a los parásitos... ...quitarle energía, si el parásito no se puede mover... ...tus movimientos intestinales lo arrastran con las heces... ...hacia lo el exterior, debilitas. quitarle también capacidad... Eh, ...paralizarlo, el mismo efecto... Eh, evitar eh, que se reproduzca, pues también. Y lo que eso sí, tenemos que tomar una cápsula tres veces al día durante un mes y medio. Y lo ideal es que lo haga toda la familia. Sí, ¿verdad? ¿Por qué un mes y medio? Porque hemos dicho que trabaja sobre los gusanos grandes, pero hay diferentes estadios cuando hay parasitosis, hay desde, desde huevo, larva hasta ya el... el el organismo, sí, es adulto, todo su proceso vital. Pues para atacar las tres etapas, entonces Ajá. le vamos a dedicar unos 10 días a cada etapa y de esta forma nos deshacemos de los parásitos. Entonces vamos a hacerlo bien, vamos a dejar de tener eh, amiguitos ocultos no. en nuestro intestino. No, no, que no dan la cara no, no, y nos no, están no. provocando enfermedad los grandes amigos vienen siempre de cara Adrián eso lo tenemos clarísimo y te traen así un que... jamón y te traen un jamón claro es que no tiene nada que ver no te traen incomodidades o una depresión en el sistema inmunológico para que vean ¿eh? que hay determinados detalles que que pasan desapercibidos y que pueden estar generando esos problemas de, de salud bueno problemas o sistema inmune que esperemos que entre todos sepamos o aprendamos a reforzar por eso hoy desde el instituto biológico de la salud nuestro doctor domingo Pérez león especialista en medicina biológica y anti envejecimiento nos quiere hablar de cuál es la nutrición que nos ayude a que ayuda a todo ese gran sistema ...a todo ese gran ejército que es el sistema inmunológico a verse más fuerte a sentirse más fuerte y también hablaremos de adrián de este tema pero con dos nutrientes que se está hablando mucho y muchas personas se puedan preguntar y por qué el hierro y por qué el zinc es importante para el sistema inmunológico os lo preguntaremos a Adrián y la alimentación ya saben que es nuestro pilar fundamental uno de nuestros mantras y que siempre nos gusta empezar con una recomendación en este sentido hoy más que un fruto eh, más que eh, una verdura que podamos obtener de la Tierra, es un bueno eh, también son seres vivos, pero hoy traigo algo animal. <laughs> traigo algo animal que además solemos hablar bastante de lo que nos aporta, es muy muy rico en omega 3, riquísimo en omega 3, es un pescado azul. Uh -huh. Tiene un color maravilloso, ese salmón. Eh, es uno de los prodigios de la naturaleza, eh, no solamente por esa, yo creo que ha sido narrado en muchos eh, documentales, cómo llega a desovar, cómo esa fuerza que tiene el salmón va en contra de la corriente de río para poder dejar esos huevos y cómo es lo último, una de las pocas o de las últimas cosas que hace antes de, de, de fallecer, a la vuelta ya eh, de su vida. Para nosotros, yo creo que es muy importante eh, sus ingredientes, ese omega 3 que tanto nos ayuda. Es un pescado que tendríamos que, que promover. Es verdad eh, que no todos los salmones, dependiendo de su procedencia, nos van a ayudar el que has, en la misma. Que, el que estabas contando era el ideal. El ideal, ese, el, el, el de del río, ¿no? El de los. El de, los eh, el de que está allí en Noruega y en los países nórdicos, claro, en un entorno natural ese es el ese salmón ese es el bueno que tú decías eh, el salmón que estamos consumiendo mayoritariamente es de piscifactoría el salmón que está en granjas están, es verdad que están en Noruega <laughs> tiene, su, su, tiene su, su cota tiene su espacio donde sobrevive y, se, y se, se dice que debajo de esa zona donde ellos están criando Ay, no hay cerca de tres metros de residuos de pienso no me cuentes es decir que son criados como en, en cautividad y tienen eh, la calidad de la carne va a ser igual que una gallina criada en cautividad o que un, un cerdo, o una vaca. Pero está claro que no puede ser igual. Un salmón que ha hecho ese esfuerzo, ¿Qué ha, ha cogido todas sus estructuras musculares o para poder realizar ese esfuerzo respecto a otro que no cambia, cambia mucho y entonces por ejemplo, la, eh, la grasa hmm. que son esos omega que tú sí. comentabas, sí, sí, sí. posiblemente se sustituya, la, la, el, el omega lo genera cuando toma las algas y las plantas marinas el, el, cuando tú le das pienso, tú le estás dando eh, omega 6, omega 9 entonces ya no, la, la calidad de la grasa es diferente el grasa, el grasa saturada ya cambia todo lo que es el perfil eh, de calidad de esa grasa entonces ya no, no estamos hablando de, un, de un, un animal rico en omega 3 ni en vitamina D. Mm. Entonces cambia todo lo que son los, los parámetros nutricionales. Nosotros eh, sí que apostamos por, los, por el salmón como a, eh, un alimento muy bueno. ¿Sí? Eh, tienes eh, una forma de adquirirlo muy fácil. Puedes preguntarnos en las parafarmacias Mundo Natural. ¿También? O es más que bio, porque más que bio sí que lo tenemos en las instalaciones, sí que lo tenemos eh, fresco, ultra congelado y viene desde Alaska. El mm. color no tiene nada que ver con el salmón que está apareciendo en la pantalla. ¿Qué color es? El sería? color del salmón es más rojizo, ¿Más no oscuro? es tan naranja. Vale. Entonces es un color sí, más fuerte, más oscuro, más rojo que naranja. Ajá. Y el sabor no tiene nada que ver con el salmón que tenemos, que estamos acostumbrados. Pueden eh, llamarnos, pueden preguntarnos por el salmón, por, eh, por, por las vieiras, eh, estas e ecológicas también. Mm. Eh, pueden preguntarnos también por el cangrejo real. Todos lo servimos ultracongelado y lo podemos enviar a, a, incluso al domicilio. ¡Qué Entonces, maravilla! Eh, eh, eso sí, eh, si quieren un día probar el salmón, pues eh, llamarnos y nosotros le vamos a, a, a dar la opción para enviárselo a la casa. Y van bueno, a ver que, 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 que el salmón este no tiene nada, nada que, ver que ver con el salmón este que encontramos habitualmente en los puntos de venta. Si es que cuando hablamos muchas veces de que no toda la suplementación es igual, pues pasa lo mismo con la alimentación, que no toda la alimentación es igual, depende de, de su origen. Pero aquí también les pueden ayudar, como ven, desde las parafarmacias, desde todo el equipo de Mundo Natural. El teléfono 914460000, la web www.parafarmaciamundonatural.es, y si no, las parafarmacias en Madrid, en Valencia, en Alicante y en más que vio, como nos decía Adrián, en León. Si te importa tu salud, para Farmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. La alimentación es fundamental para reforzarnos, para que nuestro cuerpo pueda asumir cualquier tipo de agresión externa, también el COVID-19. Y de ello nos habla hoy, desde el Instituto Biológico de la Salud, nuestro doctor, nuestro doctor Domingo Pérez León, que nos habla precisamente de qué alimentación es la mejor para reforzar nuestro sistema inmunológico. Hola, amigos. En el día de hoy les quería hablar. Pues de un estudio que se ha realizado en la universidad de, de las islas baleares y que más o menos pues avala lo que estamos comentando día tras día en los distintos programas tanto televisivos tanto televisivos como de radio y han visto que una ingesta insuficiente de vitamina D de vitamina C, de zinc, de hierro, de vitamina b12, podría incidir en una mayor mortalidad por la presencia del COVID-19. Es decir, que si usted está deficiente en estos micronutrientes, la capacidad lesiva y agresiva de este virus COVID-19 es, va a ser mucho mayor y esto va a provocar pues, grandes problemas de funcionamiento en su sistema inmunológico. Y lo hemos comentado ya muchas veces, niveles bajos de vitamina D3 pueden favorecer eh, que nuestro sistema inmunológico no funcione de forma adecuada. Sabemos que la vitamina D es importantísima para prevenir el Alzheimer, para prevenir el Parkinson, mejora las funciones cognitivas cerebrales, mejora el trofismo muscular, muy importante para el metabolismo del hueso muy importante para eh, preventivo del cáncer de colon, del cáncer de mama en la mujer, del cáncer de próstata en el hombre y sobre todo muy importante para regular y modular el funcionamiento de todo nuestro sistema inmunológico. Otro de los nutrientes que ponen de manifiesto en este estudio eh, universitario es la falta de, de vitamina C. Y recuerden ustedes que el ser humano es el único animal que no produce, que no fabrica vitamina C, y bien o entra a través de la nutrición o tenemos que tomar complementos dietéticos nutricionales con una estructura galéndica eh, adecuada, eh, como es la vitamina C nanosomada o liposomada, pues tomando una o dos casulitas diarias, sabemos que la vitamina C tiene efecto antiviral y tiene efecto anticatarral pero también optimiza y mejora el funcionamiento de los leucocitos, que son las células sanguíneas que se ponen en movimiento cuando nos queremos defender contra la entrada de virus, patógenos, bacterias y microorganismos en cuestión. Otro de los minerales que han puesto de manifiesto en este estudio, que su deficiencia puede eh, hacer que este virus sea más agresivo, y es el zinc. Y el, la verdad es que el zinc participa en numerosas reacciones bioquímicas en el organismo y sabemos que el zinc es muy necesario para una glandulita que tenemos aquí directamente que es eh, la glándula timo que es donde adquieren la inmunocompetencia los linfocitos T, es decir, para optimizar, para mejorar, para regular la inmunidad adquirida. Cuando hablamos de inmunidad tenemos la inmunidad innata, que es la que nacemos ya con ella, y la inmunidad adquirida, que es la que se va desarrollando. Pues bien, estos linfocitos T adquieren la inmunocompetencia a través de la glándula timo, y para que el timo funcione bien, necesita unos niveles adecuados de zinc. Entonces, deberíamos de aportar eh, como mínimo pues unos 25 miligramos de zinc para que esta glándula timo funcione de forma adecuada. Otro de los minerales que hacen alusión en este estudio es la deficiencia en hierro. Y sabemos que el hierro es una de las deficiencias micronutricionales más importantes a nivel mundial. El niño en crecimiento, la mujer embarazada, la mujer que tiene reglas muy abundantes con grandes pérdidas sanguíneas, el deportista que gasta mucho hierro o simplemente aquellas personas que consumen altos niveles de alimentos refinados, que eso sí aportan muchas calorías, muy poquitos nutrientes y uno de los nutrientes que puede estar deficitario es el hierro. Entonces un aporte de hierro en forma de biciclicinato también estaría muy indicado para normalizar esa ferritina y para normalizar el hierro sédico. Otra de las vitaminas que han puesto de manifiesto que puede también afectar al funcionamiento del sistema inmunológico y favorecer que el virus sea más lesivo es la vitamina B12. Y la vitamina B12 es una vitamina muy curiosa, es la vitamina que se absorbe y se asimila a nivel de la mucosa gástrica. Pero claro, si usted tiene gastritis o tiene una pangastritis, que es una inflamación de toda la mucosa gástrica, o tiene una úlcera de estómago o tiene erosiones a nivel estomacal, pues la vitamina B12 no se asimila bien, entonces puede estar deficitario en esta gran vitamina. Un apoyo nutricional con vitamina B12 en forma de spray, sobre todo que entraría directamente a través de la vía sublingual, en el caso de que usted sufra y padezca gastritis, pues también estaría muy indicada por esta vía. Si no tiene problemas de gastritis, pues puede tomarla ya directamente en forma de comprimido o en forma de cápsula. Entonces vemos una vez más que una falta de nutrición, una falta de nutrientes pueden de alguna forma alterar y perturbar el funcionamiento global de todo nuestro organismo, pero sobre todo el funcionamiento del sistema inmunológico y virus que pueden ser frenados, que pueden ser de alguna forma interceptados por nuestro sistema inmune, pues no lo hace debido a una deficiencia micronutricional de estos nutrientes. Las vitaminas del complejo B, que sirven de apoyo a la condición cognitiva o al metabolismo energético, han de ser repuestas constantemente. Enervital B Complex es un complejo de vitamina B, la cual ayuda a disminuir la fatiga, a mejorar la función psicológica, la salud de la piel y del cabello, o a estimular el sistema inmunológico. Descubre Enervital B Complex, de Mundo Natural. Y si hablamos de nutrientes y del sistema inmunológico, seguro que en los últimos tiempos ustedes han oído hablar mucho del zinc y del hierro. ¿Y por qué? Los que más saben, los más leídos, no necesitan saber por qué, pero bueno, quizás alguna explicación que reciban de nuestros profesionales no está de más. Y para todos los demás, vamos a escuchar a Adrián por qué cuando se habla del sistema inmune se señala precisamente al hierro y se señala precisamente al zinc. El hierro es uno de los pilares inmunológicos más importantes de nuestro organismo uh -huh. y necesitamos de él porque sobre todo la segunda barrera de defensa, que son los macrófagos, las células presentadoras de antígeno, las células de complemento y los natural killers necesitan de hierro para su buen funcionamiento, para su efectividad. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que sobrepasa la primera barrera de defensa, que es la piel y las mucosas, los que logran atravesarla, pues se tienen que encontrar su neutralización a este nivel, donde está la segunda barrera de defensa. Y si esta segunda barrera de defensa no es activa, entonces el microorganismo puede penetrar mucho más rápido a nuestro cuerpo y tener menos recursos para ya. neutralizarlo. Entonces, de ahí la importancia de tener buenos niveles de hierro porque son células que dependen de esos buenos niveles de hierro porque cuando esta, estas células en la segunda barrera de defensa son eficientes no solamente neutralizan más rápido el microorganismo sino que en caso de que sean franqueables en algún momento por los microorganismos, ellos, eh, eh, parte de este microorganismo, lo presentan a la tercera barrera de defensa, que son los linfocitos, y estos se ponen a producir anticuerpos a una velocidad increíble. Esa conexión sí. de la segunda barrera y la tercera barrera también depende de los buenos niveles de, de hierro, y por eso es muy importante garantizar buenos niveles de hierro, y que las personas que tienen bajos niveles de hierro son personas cansadas, agotadas e inmunodeficientes o inmunodeprimidas. Hay que trabajar eso. O sea, hay que reponerlo. Sí. ¿Qué pasa, Lucía? Que cuando tomas el, el hierro, muchas veces dicen, me produce tantos efectos indeseables, que está no tan no. asqueroso que yeah. prefiero no tomarlo. Mm. Claro, es, entonces que vas a vivir con un déficit de hierro constante? Va a, ser, va a ir a más mm. la situación, las complicaciones. No, vamos a cambiar los parámetros de absorción de hierro. Vamos a proponer el hierro quelado. ¿En qué consiste hierro quelado? Consiste en envolver, en hacer un sándwich con dos aminoácidos que son parte de las proteínas. Y Por ejemplo, nosotros utilizamos la glicina y hacemos el bisglicinato de hierro. Tú cuando lo tomas no entras en contacto con el hierro, estás en contacto con los, con los aminoácidos. Por lo tanto, ya de entrada los parámetros de absorción cambian y en vez de entrar por los canales iónicos, que son más reducidos, nos los llevamos a los canales dipéctidos, que son tres veces más cantidad que los iónicos. Por lo tanto, consumes o absorbes tres veces más hierro que cuando lo utilizas en forma inorgánica o cuando no está quelado, uh -huh. como es el que nosotros proponemos en el enervital hierro. Además, el enervital hierro, de aportar ese hierro quelado, que no produce molestia estomacal ni intestinal, también aporta a la lactoferrina un gran transportador de hierro una proteína prima o hermana de la transferrina, por lo tanto, transferrina transportador de hierro, sí. y además el enervital hierro viene reforzado con vitamina B9, B6, B12, que estimulan la hematopoiesis o formación de glóbulos rojos y suplir cualquier tipo de carencia. Entonces, el enervital hierro, un buen aliado para esas personas Sin que tienen nada. bajos niveles de hierro y que pueden estar inmunodeprimidas. El y, y preguntabas por el thin. sí. No nos olvidemos del zinc. El zinc también juega un papel muy importante en todo lo que es la eficacia del sistema inmunológico. De hecho, Lucía, A ver. parte de, la, de los tratamientos que se ha utilizado al principio del COVID uh -huh. eran inóforos, inóforos del zinc. Uh -huh. ¿Qué, en, qué, ¿En qué consiste esto? En introducir el zinc hacia el interior de la célula. Porque cuando tú introduces el zinc al interior de la célula, tú activas las enzimas reparadoras y las enzimas protectoras de la célula. Además, ayudas a corregir el ADN. Y si el, el, los virus trabajan eh, aprovechándose del citoplasma celular para generar y, y, y desplegar su ADN y colonizar y hacerse poderoso mm. en la célula, y tú tienes zinc adentro, le creas un ambiente hostil y tratas de reparar cualquier daño que haya en el interior Bien. de la célula y eso es una forma de contener, de cortar y de hacer el eficiente sistema inmunológico. ...¿qué sin yo te propongo vitanano sí, el liposomado y yo que cuando, creo que cuando hablamos de sin liposomado ya hemos dicho mayor capacidad de absorción, productos mucho audiencia. más limpios, sin mm -hmm. efectos indeseables y potencia del sistema inmunológico. Y muchas personas nos escriben y nos dicen... oye Hablan muy poco del sin ustedes en los ah, programas. Sí. Pues bueno, parece. Que... Pues vamos a hablar más frecuente y vamos a presentar más ese vitanano sin uh -huh. que es muy importante e interesante eh, en estos casos. Podríamos, por ejemplo, eh, y con esto eh, terminamos, eh, compatibilizarlo con ese inmuno plus del que también hablamos. Perfectamente. ¿Sí? Perfectamente, con la quercitina, con todo. Pero realmente al estar liposomado no es necesario mezclarlo tanto. Yo creo que con el Vitanano Zinc y una cápsula al día tenemos sin suficiente para hacer eficiente nuestro sistema inmune. Pues hay que reforzarse, Adrián y sí, claro mucho. que sí, ¿eh? que vamos a hablar del zinc y si ustedes no lo piden pues muchísimo más y en estos tiempos en los que el sistema inmunológico necesita reforzarse eh, vamos a seguir hablando de todos esos nutrientes, de los minerales que permiten hacerlo, lo ha hecho el doctor que nos ha hablado de la vitamina D importantísima y que nos tenemos que tomar más en serio también en este país que tenemos mucho sol pero que tenemos los niveles de vitamina D muy bajitos, pues eh, Adrián si te parece, con estas recomendaciones vamos a terminar. Son, yo creo que las mejores recomendaciones que les podemos dejar a nuestra audiencia para que se convierta en la audiencia con mejor salud de toda la televisión española. ¿Te parece? Me parece genial y el próximo programa, pues. Abordamos Un nuevos más. temas y, y hablamos más. Eso es, más, más consejos y más para ustedes. Muchas gracias, Adrián. Gracias. Y muchísima, muchísimas gracias a todos ustedes. Les esperamos en una próxima edición de Mundo Natural en estas píldoras de salud para que entre todos nos cuidemos y aprendamos. Así que muchísimas gracias por su confianza y hasta pronto.